Acá, me motivé, vos hiciste eso. ¡Ay, claro! Es la onda ahora sí también. Es la onda, sí, salgo algo, ¿no? El tema de la... El calzado, mamita, bien. Sos, muy bien. Está despierto, Rodrigo, hoy, ¿eh? Está activo, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Pero ¿cómo? Viste que viene con un caño, ¿no? Le pega a Cata, nos pega a nosotros, le pega a Rodrigo. No le pega a nadie, dice un chiste. No, sí, le pega a nadie. Pero Cata me pega a mí. Que nosotros le pegamos a Rodrigo, porque la mayoría de los días viene dormido, está todo bien. Pero... Luke, arreglarlo y mete más. Brocal, durísima, brocal. Bueno, es la luna, dice Cata que es la luna. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Por qué es eso, no, la energía baja? No entendí bien. ¿No te pasa a vos con los alumnos? Que, con, ¿no? ¿Hoy? Sí. ¿Puntualmente? No, con a veces que de repente es el día, que está el día todo que están todos. Está medio pesado. Esos días que decís, ¡uy! Que nadie quiere nada. No me pareció tanto. Me pasa más los días que están la humedad más alta. Pero más hay calor. Humedad hoy. Hoy no, hoy está bien. Está ya, subítelo, subítelo, si no quedo como boludo. Sí, dale. Hoy está bien. Ahí está. Está no estamos en este segmento. Hoy está bien. Ahí, tampoco tanto, me dio un poquito de cosas, me dio un poquito de... Tengo vergüenza y a veces la uso, pero de a poquito. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a hablar un poquito de la actividad. ¿María no se depila? No, no, no. Poco ¿no? pelo nomás, poco pelo. Y blanquito aparte. Tendría que ir a pilla que me maquille un poquito los tobillos la próxima. Ah, no, no. Si voy a hacer esto, claro, si no, no puedo. Bueno, ya estamos a full. Bueno, traje ejercicios para músculos posteriores en el día de hoy. ¿Tienen claro cuáles son? Posteriores. ¿Cuáles son, Coco? Y el posteriores son... No, los de acá. Posterior, claro, posterior. Ahí va. Posterior. Isquiotibiales o posteriores de muslo. Claro. Bien. Los de acá atrás. ¿Tan? Solo este es un músculo posterior. ¿Qué otros músculos posteriores tenemos? ¿Cómo que otros músculos posteriores? Claro, como decíamos, trabajamos posteriores. Los posteriores. Cuando decimos los posteriores, nos referimos a los posteriores de muslo, que son bien. Los isquiotibiales. Bueno, pero la pregunta es esa. ¿Solamente este está tomado como músculo posterior o hay en otros lugares? Porque la parte bueno, de la pantorrilla no, los músculos posteriores posterior, sino el músculo de campo. Claro, atrás, sí, por eso. Que los de la espalda, claro. Tríceps, sí, etcétera. Pero... En este caso vamos a hablar de músculos posteriores de muslo, de pierna, que son músculos que muchas veces están olvidados. Fundamentales para una buena cola. ¿Fundamentales para ¿Para qué? Claro, porque la gente... Estoy aprendiendo mucho, chicos, de... Pero no entendimos lo que para, dijiste. No, para tener una buena cola. Ah. Porque, sí. Claro, si trabaja solo ahí, la gente no se da cuenta que tenés que tener la pierna fortalecida. En realidad, está bien. Cuando se trabaja glúteos, se trabaja el posterior en el mismo grupo muscular, digamos. Y cuando se busca tonificar glúteos para un objetivo estético o un objetivo deportivo que uno busca claro. fortalecer, se trabaja en conjunto y los glúteos quedan fortalecidos, quedan más duros, quedan más prominentes, para llamarlo de alguna manera. Y evidentemente Lucía Brocal está en ese camino recorriendo. No, 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 Lucía. Yo aprendiendo todo el sobre está, todo los un poco musculares. Bien. Con la profe que aparte de hacer los ejercicios, te cuenta y te explica exacto, lo que estás haciendo. Está bueno. Es un proceso de enseñanza. Genial. Dale mis felicitaciones porque es lo que hay que hacer. El alumno tiene que aprender claro. lo que está haciendo para después para no poder reproducirlo. Para no lesionarse. No, y para pues. Poder no, y para saber lo que está haciendo. Claro. Y no tiene que pagar, exacto. Ah. Muy bien. Eso pasa también con las cámaras, ¿viste, Facu? Que hay nuevas que están funcionando solas ahora también. Sí, oh. Ahí sí, es. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Músculos posteriores, te bajaste, yo también bajo. Posteriores. ¿Por qué decía que muchas veces son olvidados? La gente se centraliza mucho, y es un tema bastante obvio, pero pasa, en entrenar lo que ve, por delante. Entonces, mucho énfasis en los cuádriceps, pasa en los deportistas, pasa en los futbolistas. Se genera una cosa que hablamos ya una vez, que es la descompensación muscular. Posteriores débiles, cuádriceps fuertes, potentes. El posterior no le da soporte, no le da sostén, para hablar de una forma clara y gruesa, ¿y al cuádriceps y se lesiona. ¿Y no, la pantorrilla? No, la pantorrilla sí. finita ni que hablar, pero se lesiona el posterior. Si el cuádriceps está muy fuerte, la acción que tiene es muy potente, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, y el posterior no está fortalecido, hay lesiones. El desgarro posterior es re común. ¿Eh? El desgarro posterior es muy común en varias disciplinas, en el fútbol mucho, pero justamente es por eso. En el fútbol amateur ni que hablar. Vamos a hablar... Ejercicio, vamos a mostrar ejercicios para que puedan hacer en la casa. No precisan nada, no tienen que ir al gimnasio, no precisan pesas, nada. ¿Tá? Me voy al piso y arrancamos con elevaciones de cadera. Este también trabaja glúteos al mismo tiempo, ¿sí? Con talones apoyados, hago fuerza y levanto la cadera hasta llegar a alinear rodilla, cadera y hombros, ¿sí? Van a sentir que los posteriores están en contracción y bajo. Si quiero ponerle más peso, hago lo que se llama patadas al cielo, que es como una pierna sola. Entonces hago la misma fuerza, pero con una sola pierna. Entonces estoy duplicando la carga, digamos. ¿Tá? Eso lo hago en casa, no preciso ningún perfecto. Peso. Si quisiera... ¡Uy, me quedo lejos! Si quisiera poner peso, porque estoy potente, puedo poner 5 kilitos en la pelvis y ahí trabajo con más carga.
¿Tá? Se contraen los glúteos y los posteriores al mismo tiempo y de ahí que Lucía nos mencionaba que trabajan juntos sinergiando, digamos. ¿Y qué pasa si yo dejo de la espalda toda apoyada en la... en el piso? Porque vos no ahí levant... estás levantando... Es que la acción justamente, levantar, la contracción del posterior, lo que hace, la contracción del posterior, lo que hace es que la cadera se extienda. Si yo levanto, si yo no separo esta parte, sí, puedo hacer contracción isométrica. Los puedo contraer, pero sin movimiento. Que también se puede hacer, pero sin movimiento. ¿Tá? Para que sea contracción dinámica, tengo que separar la cadera, que es donde puedo generar movimiento. Bien. Y ahí se contó el posterior. Fundamental los talones, ¿no? Talones apoyados. No toda la planta del pie, sino los talones. No toda la planta del pie, talones apoyados, punta de pie hacia arriba, respetando el ángulo de 90 grados entre la tibia y el tobillo. Ahí. ¿Está? Aplico ahí afuera. Hay gente que hace así. No, está mal. Es acá. ¿Está? Ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Peso muerto. Lo puedo hacer a una pierna o a dos piernas. Si lo hago a una pierna, es un trabajo hermoso de estabilidad. Bajo y vuelvo. Extiendo la cadera. ¿Está? Ahí trabaja, activa muchísimo el posterior. Ahí y va. Con las dos piernas juntas, es muy buena la técnica, sí, Facu, que tengo. Con las dos piernas juntas, bajo y subo. Ahí es cuando puedo agarrar peso también. Acá puedo agarrar peso mismo. Perfectamente. Un disco, una barra con dos discos, un bigoncito. Ahí la rodilla tiene que estar apenas flexionada. Una semiflexión y cuando subo se extiende completamente. Una semiflexión. Y cuando subo, se extiende completamente. Es importantísimo que la espalda esté recta, ¿está? Que no haya curvatura, no así. Sino el peso acá, en la espalda. Siempre colita hacia atrás, hombros hacia atrás, miro al piso y subo, ¿sí? Ese fue el segundo. El tercero puede ser en equilibrio. Acá sí me puedo poner una tobillera o algo de carga. Flexionar, ¿sí? Flexiono. Parece muy sencillo, muy fácil. Si lo están en la casa y lo quieren probar ahora, se hacen 10 repeticiones y después me cuentan. Llego a 90 grados. Y extiendo. Ahí conviene apoyarnos en algún lado porque el tema de ir... En realidad es más fácil si me apoyo. Si pueden lograr hacerlo en equilibrio, está buenísimo porque ya de paso trabaja en equilibrio de la pierna que está apoyada. ¿Se entiende? Claro. Y estoy activando los músculos estabilizadores. ¿Sí? Me pongo una tobillera que le dé un poquito de carga o si no se puede hacer de forma isométrica, que es manteniendo arriba y contando. Cuento hasta 10 ahí. ¿Tá? Cuento hasta 10, cuento hasta 15. Si le pongo una tobillera lo voy a sentir mucho más. Obviamente, de un lado y del otro, siempre tratando de trabajar en la misma cantidad de repeticiones o de tiempo, de forma pareja, ¿sí? Otro ejercicio, que acá también involucra mucho el glúteo, es el posterior con la extensión de pierna, ¿sí? Muchas veces en los gimnasios se trabaja con una polea. Te agarras una polea de ahí y mueves peso, ¿sí? Activo posterior y glúteo al mismo tiempo. Y el último es un poco más dinámico, más global y trabajo varios músculos a la vez, es la estocada. Doy el paso y vuelvo hacia atrás. Estaba activando posteriores y glúteos de las dos piernas. Siempre para adelante, el de atrás, ¿no? Para ir para atrás, ¿no? Se puede trabajar para atrás. Si vos lo trabajas para atrás, involucras mucho más el cuádriceps. Dando el paso para adelante, cuando vuelvo la extensión, ahí trabajo mucho, involucro mucho los posteriores. Bien. Así que, algunos de estos ejercicios los pueden trabajar de forma salteada en una rutina que tengan o los pueden hacer una rutina que sea específicamente de posteriores. Porque yo que sé, puntualmente me siento que los tengo muy debilitados y los quiero mejorar. Bueno, armamos una rutinita de posteriores que la hacemos dos veces por semana, tres vueltitas a este circuito de cinco ejercicios y lo van a sentir realmente. Aparte es un grupo muscular que al no estar tan acostumbrados a trabajarlo, cuando lo trabajamos, cuando lo contraemos, enseguida se siente que lo estoy estimulando. Entonces, bueno, tener cuidado, entrar en calor, movilizar un poquito antes de empezar, flexibilidad, 8 segunditos antes de empezar. Y cuando terminé, unos 15, 20 segundos por músculo, en este caso los posteriores. En caso de calambre, ¿hay que detener inmediatamente el ejercicio? Hablaste y dijiste una cosa que está muy buena. Cuando estoy en esta posición, isométrica, por ejemplo, es un ejercicio que muchas veces genera calambre. Si trabajé posteriores en el día, hice una rutina en el gimnasio, no estiré bien, no me recuperé bien, la musculatura quedó un poquito cargada, puede ser que a la noche, a la hora de dormir, me despierte con calambre posterior. Entonces, es muy importante... ¿Qué hay que hacer cuando tengo un calambre? Vení un poquito de coco. Cuando terminen de hacer el ejercicio, la rutina posteriores, ¿sí? La rutina, cuando terminen de hacerla, hagan balanceos. Este ejercicio es de relajación y libera el músculo, ¿tá? Entonces lo aflojo bien con balanceos. Cuando termine toda la rutina de musculación, lo aflojo bien y ahí voy abajo, puntita hacia arriba y lo estiro bien. Mm. ¿Tá? Es importante eso.
Si tengo calambre, lo que tengo que hacer es esto. Inmediatamente. Me pasa a veces, estás sentado en una posición incómoda, rara. Y aparte no sabes. Y no sabes cómo acomodarte. No. Ah, entonces, o no te puedes parar. Si te pasa que estás sentado y te acalambraste, tenés que intentar pararte rápido. Pasa a veces, estás en una reunión, estás trabajando, lo que sea, pero pararte rápido y tratar de flexibilizarlo, que el músculo se extienda, vuelve a la normalidad, pasó el momento y después lo repito tranquilo. Y duele, ¿eh? Ah, duele. El calambre posterior se siente duele bastante. Duele mucho. Impecable. Bien, gracias, Mariano. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles con tanto gusto como el de hoy y con la energía tan arriba como hoy. ¡Oh! Hey.